No, Dmitry soy yo, de verdad. Ajá, Dmitry, ¿cómo estás? Sí, Sergio, nuestro team manager. Ah, Sergio. Hola, mira, ¿cómo estás? Bien, gracias. Поздравляю с прибытием футбольного клуба «Локомотив Москва», но прежде всего, как добрались? Bueno, muchas gracias. La verdad que fue un viaje tranquilo, un poco largo, normal, pero nada, con muchas ganas de empezar este nuevo desafío de mi carrera. Así que con mucha ilusión de poder llegar para aportar mi experiencia y mis ganas de seguir creciendo personalmente y grupalmente también. ¿Estás en este Locomotiv? Sí, sí, sé que es un club muy grande, que siempre ha estado en los primeros planos del fútbol ruso y bueno, anteriormente en fútbol intercontinental también. Sé que estoy llegando a un club grande que tiene aspiraciones muy importantes. Obviamente sé que no están pasando por un buen momento en la liga, pero es algo que vamos a revertir con mucho trabajo y trabajando mucho en el día a día. ¿Cómo es el partner Fupati? ¿Por qué te sabes, escuchado? Estuve investigando un poco. Sé que hay un zaguero brasilero que compartimos justo un compañero en común que él ha tenido antes y bueno, todavía no he hablado con él, pero bueno, son las primeras referencias que tengo. ¿Qué compartieron con él? Tuve un amigo en común que jugó en otro equipo con él. Ah. Y entonces ya lo conocía y bueno, me dijo que era una gran persona que me iba a ayudar mucho. ¿Con quién te sabías antes de tomar la decisión de ir a Madrid o no? Más que nada para conocer un poco más y bueno, después también busqué a algunos extranjeros en otros clubes de Moscú para ver también el tema de lo que está pasando mundialmente, ¿no? Si estaba tranquila la situación o no. Pero después no lo tuve que pensar mucho porque sé que es un club grande y que quiere volver a los primeros planos. ¿Sabes que en febrero, cuando nos fue el primer partido, en Rusia, un poco? Sí, 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 sé que es el 22 de febrero por Copa Rusa, cuarto de final. Así que nada, con muchas ganas de que llegue ese momento y bueno, ahora prepararme bien para lo que venga. ¿Sabes quién? Sí, contra el Spartak de Moscú. Sí, lo sé, así que bueno, con muchas ganas de prepararme bien, de conocer a mis compañeros y conocer al entrenador para que juntos podamos trabajar de ahí para hacerlo mejor en ese partido. ¿Sabes lo que es el Locomotiv? ¿Un tren? Sí. Ah. No sabía. ¿Hay algunas asociaciones con las rutas de ferrocarril? ¿Hay algunas historias relacionadas con las rutas de ferrocarril? ¿Vas a viajar o algo así? ¿Has visto historias de las rutas de ferrocarril? ¿Si yo he viajado en tren? Sí. No, todavía no. ¿Jamás? En Argentina no hay, mucho, no hay muchos trenes. ¿Sabes el vagón de ferrocarril? Sí, sí, más o menos. La verdad que deben ser mejores de lo que me imagino, seguramente. Bueno, pues ahora cuéntame un poco a ti, a tu infancia. ¿Por qué elegiste el fútbol? Bueno, empecé en Colón, en un equipo de mi ciudad, un equipo de primera división, con mucho sacrificio. Al principio me tocó descender de categoría, rápidamente pudimos subir y después, bueno, me fue muy bien ahí, hasta que llegaron algunas propuestas. Llegó la propuesta de Benfica, que en ese momento era muy importante para nosotros. Bueno, llegamos a Benfica con mucha ilusión, tuve la posibilidad de cumplir el sueño de jugar Champions League en ese momento. Pero después, por cosas, no se dio mi continuidad en el club y conseguí seguir mi carrera para México. Estuve un año ahí y después tuve la oportunidad de llegar al fútbol brasilero, que para mí es la mejor liga de Sudamérica y pudimos hacer dos grandes temporadas allí. Y nada, ahora esta posibilidad que me aparece en mi carrera es muy importante para mí. ¿Dónde vas a ver el final del match? ¿Cómo has conseguido la victoria de tu equipo? Sí, la verdad que es una locura, es algo único. Yo quería que se dé en este momento también por todo lo que significa Messi para los argentinos, para que se acabe un poco la discusión de quién es el mejor del mundo. Y nada, la verdad que muy contento porque lo haya logrado y de la forma en que se dio también. ¿Y ustedes cómo se imaginan los argentinos? Y ahí se vive con mucha pasión el fútbol. Por ahí acá no me lo imagino tan así. Puede ser algo que me imagine que parece un poco más tranquilo, pero capaz que estoy equivocado. Seguramente estoy equivocado. ¿Pues расскажи ты себе немножко, как о футболисте, какие сильные качества себе отмечает козырь своей игры? Bueno, por la altura del juego aéreo, también me gusta salir jugando, intentar ser útil para tener una salida de juego limpia y después mucha concentración, ayudar mucho a mis compañeros y entender lo que quiera el técnico de nosotros, los centrales.
Sí, Flaco, que sería... Flaco. Пусть расскажешь немножко про свои увлечения, кроме футбола, чем увлекается, там какие-то, может быть, хобби, не хобби? No, soy una persona muy tranquila, muy familiera, tengo mi mujer, mi hija, paso el tiempo con ellos lo más que se puede. Por ahí en Brasil son tantos partidos que por ahí tenés muchos viajes, entonces no tenés mucho tiempo como para hacer otras cosas tampoco. ¿Семья как отреагировала на переезд в Россию? No, fue positiva, obviamente que por ahí es un poco más lejos, por ahí antes en 5 horas por ahí ya estaba en mi casa, ahora va a ser un poco diferente para que ellos vengan y todo. Pero nada, ellos siempre me apoyan en mis decisiones, están contentos de que pueda volver a jugar en Europa, en un club grande, entonces aceptando el desafío con mucha alegría también. Por ahí paso más el tiempo en otras cosas, con mi familia, disfrutando de otros momentos. Mi mujer viene en muchas películas, por ahí la acompaño, por ahí me duermo en la película. Porque fue el número con el que debuté en primera división y con el que me acompañó toda mi carrera en Argentina y después en México también. Es un número que me gusta mucho. Pero Tlaco. Siempre algo para comer aquí. Si quieres algún snack, café, siempre aquí, algunas frutas. Hello, good morning. How are you? Good, I'm Dr. Monad. Good morning. How are you? Everything is fine? No, come on, tell me. No, he's Spanish speaking. Ah, Spanish. Russian, English, and Spanish. Yeah, okay. Enough for me. You're Spanish? No, I'm Russian. Russian, ah, okay. How are you? Sure, absolutely. You can call whatever you want. Okay. German Andreas Conte. Yes. You are Spanish? Spanish. Argentina. Argentina. Ah, okay. So, the first part of the examination will be here. Mm-hmm. We will check your muscles, your bones and everything. Mm-hmm. Then you go to the hospital to make the blood test. Okay. And the MRI and to check your heart. Okay. Okay. So, let's start by your history. Do you remember in your career if you got no? Okay, there is another one. This one. So you are a striker, midfield, defender. 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 You are right or left? Left. Left. No, right. Right. No problem. No problem. Do you remember last year you played how many games in total, approximately? How many games? ¿Cuántos partidos? El último año. El último año. 30. 30. Okay. And do you remember the last game you played when? ¿Cuándo fue el último partido? Sí. 15 de noviembre. Do you remember last week if you got any kind of affection, diarrhea? Sí, la has estado mal o has tenido algún... No. COVID? No. Okay. Lay down again, sorry for that. Check your calf muscles. Stop the 5 minutes. I'm asking for your Okay. Yeah. Okay, and the Thank you.
Delta 2-7. And then after velocidad. Okay. Después la velocidad. You will make five reps for the strength for the first one. Primero se van a hacer 5 veces para la fuerza. And then 15 as fast as possible. Okay. Then we change the leg. Y luego cambiamos el pie. Right away from Argentina? Okay. So you did Buenos Aires, Dubai? Mm-hmm. Okay. Directly. Oh. We have a visitor surgeon from Paris. Okay, relax. Go. We check the shape of the curve, okay? So we check if the curve is normal. Mm-hmm. To be tight, because No, ese no, contrato laboral, este es abrimen 1, abrimen 2. Sí, se puede firmar. Suerte viejo, vamos con todo. Bien y yo. Thank you.
Изгибание бедра добавляем пореже, поактивнее. Просыпаемся. Готовимся к работе. Кость, давай, давай, давай. У вас один ковер на двоих, что ли? Вон там еще в теньке можно лечь. 10, 11, 12, 13, 14. Да. Есть. В саду не сгибаемся, работаем. Наилучший. Припад чудеменный меня. И раз, два, три, четыре. Прибежали, жабы, возвращаемся на ground. Вечером уже работа с мячами. Игровое занятие. Давай, пошло. Об этом думать не сегодняшний поэтому день. Вот в момент я решил оценить его. Все. Луминенсо, Пабло. Вопросов нет. Дефендер. Его тим Давид Луис. Поршен налетели. А, и Парнаэз, да? It's they have a uniform like black and red. Yeah, yeah, yeah. How Atletico Paranaense. Atletico. He's there. He also play there. Yeah. He's playing every game. Yeah. He's good. Желание одна тысяча евро.